Vamos a continuar entonces con la segunda parte del video de comunicación USART en modo síncrono half duplex. Esta vez vamos a explicar la programación del esclavo. Como estamos apreciando aquí, en Proteus tenemos conectados dos potenciómetros los cuales están conectados a los pines RA0 y RA1, los pines analógicos, 0, canal 0 y canal 1 respectivamente, y mediante el incremento o decremento de sus valores Vamos a procesar los valores analógico-digital en el microcontrolador esclavo para después estos mismos valores sean procesados y enviados hacia el microcontrolador maestro. A su vez, el microcontrolador maestro va a mostrar estos valores en la pantalla LCD. Estos valores corresponden al dato 1 que está en la primera fila y al dato 2 que está en la segunda fila de la pantalla LCD. Como estamos viendo, estamos modificando el valor del primer potenciómetro y vemos reflejado en la pantalla LCD el estado de este mismo, o bueno, de los valores digitales de este, ¿no? Si lo subo al 100%, nos mostrará el valor de 1023, ya que el conversor analógico digital es de 10 bits y la máxima resolución sería 1023, ¿sí? Como estamos viendo, las comunicaciones se hacen cruzadas. El TX del maestro va al RX del esclavo y el RX del maestro va al TX del esclavo. ¿sí? Recordemos que estamos utilizando la comunicación half duplex o comunicación síncrona. Eso quiere decir de que primero tenemos que enviar un dato y luego recibir otro. No podemos enviar y recibir datos a la vez. También estamos haciendo uso de este pulsador que tenemos aquí, que está conectado al pin RB0. Y cuando nosotros presionemos el pulsador que está conectado mediante una resistencia pull-up a 5 voltios, vamos a enviar un cero digital hacia el microcontrolador esclavo. Este microcontrolador esclavo va a procesar ese dato del pin y lo va a enviar por comunicación y usar half duplex hacia el maestro. Y el maestro a su vez va a mostrar el valor en la pantalla LCD como estamos apreciando, que es el dato 3. Entonces... En este momento nos muestra el dato 3 un 1. ¿Por qué? Porque estamos conectados directamente a un, una resistencia de 10K mediante 5 voltios. ¿Sí? Entonces ese valor estamos leyendo y a su vez el microcontrolador maestro va a tener conectado en su pin RB0 un LED que es el que tenemos aquí que está encendido ya que no, el dato que estamos recibiendo es un 1 lógico. Si es que presionamos el pulsador... Que lo hago en este momento. Vamos a recibir en el maestro un cero lógico y por ende el LED se apagará. Si yo suelto y dejo de presionar el pulsador, nos mostrará otra vez un 1 lógico en la pantalla LCD y el LED se encenderá. Si ¿Sí? de esa manera estamos corroborando de que el programa se esté ejecutando correctamente. Ahora sí, vamos a ver la programación en el IDE de CCS utilizando el compilador Pixie Compiler para el modo esclavo de nuestro microcontrolador PIC 18F4550. Bueno, estamos aquí en CCS con el compilador Pixy Compiler y este es el código para ejecutar el esclavo de nuestro microcontrolador PIC 18F4550 en el modo síncrono Half Duplex. Sí, listo. Lo primero que tenemos que hacer es incluir... Los registros de nuestro microcontrolador, en este caso es el PIC 18F4550. También debemos eh, definir la resolución del conversor analógico digital. Recordemos que el PIC 18F4550 cuenta con una resolución de 10 bits para el conversor analógico digital. Si es que no activamos esta directiva, automáticamente nuestro conversor analógico digital estará trabajando a 8 bits. Luego configuramos los bits de configuración o fusibles y vamos a utilizar el oscilador interno. El oscilador interno va a estar configurado a 8 MHz. Seguidamente vamos a hacer uso de la librería stdint para poder trabajar con variables de tipo entero, también vamos a hacer uso de la librería stdio para poder darle formato a las variables que deseemos enviar por el puerto USART. Y también vamos a habilitar la librería stdlib para poder trabajar con variables o poder transformar el valor de estas de un formato a otro. ¿no? Por ejemplo, vamos a cambiar de float a integer o de integer a float o, o long. ¿sí? Seguidamente tenemos que habilitar la directiva para activar nuestro puerto de comunicación síncrona usart en modo half duplex. Para esto vamos a hacer uso de esta directiva, la RS232, y vamos a especificar una velocidad de transmisión de 9600 baudios. Vamos a deshabilitar el bit de paridad. Vamos a configurar el pin RC6 como pin de transmisión, mientras que el pin RC7 va a ser el pin de recepción. Y la trama de bits que vamos a enviar va a ser de 8 bits, valga la redundancia. Luego vamos a definir una variable que se va a llamar, mejor dicho, vamos a definir un nombre que se llama pulsador y es aquí donde vamos a conectar nuestro pulsador en el pin respectivo, que en este caso es el pin 0. ¿Sí? Listo. Después de eso, aquí tenemos las direcciones de los registros con los cuales podríamos trabajar. Estas direcciones las vamos a encontrar en el datasheet del microcontrolador. ¿Sí? Listo, en este caso solamente vamos a trabajar con la dirección del puerto B para habilitar la entrada digital de este mismo. ¿Sí? Seguimos. Luego vamos a definir las variables globales con las cuales vamos a trabajar. Aquí vamos a declarar también un buffer o un arreglo que se va a llamar buffer de recepción, así como hicimos en el programa de maestro. ¿Sí? Este buffer de recepción se va a encargar de almacenar los caracteres que vamos a recibir del puerto serie, síncrono o puerto user. Y también vamos a declarar variables de 16 bits, las cuales van a recepcionar tanto el valor digitalizado de la entrada analógica 0 como el valor digitalizado de la entrada analógica 1, o sea, de los potenciómetros. Y también vamos a crear una variable de tipo entero con un solo bit la cual va a almacenar el estado del pin al cual vamos a conectar nuestro pulsador esta variable se va a llamar valor de 1 de dígito 1 de un dígito pues no y luego esto se llama ADC1 y ADC2 respectivamente seguidamente vamos a generar una función que se va a llamar send data o envío de datos la cual vamos a pasar a analizar en este momento Aquí tenemos entonces la función que se llama send data. ¿no? En esta función lo que vamos a hacer es crear arreglos. ¿sí? Estos arreglos, el primero se va a llamar dirección, el segundo control. Dirección nos va a servir para determinar a qué microcontrolador o con qué microcontrolador nos vamos a comunicar, mientras que el siguiente arreglo control nos va a, o va a guardar el valor de la variable que deseamos enviar desde el esclavo hacia el maestro. Entonces, mediante control o el arreglo control vamos a discriminar una serie de datos para saber si es que vamos a enviar los datos del conversor analógico 1 o del conversor analógico 2 o el dato digital. ¿sí? Luego estamos creando otra, otro arreglo que se llama PIC 1. Esta va a ser la dirección con la cual vamos a comparar nuestro dato que vamos a recibir desde el maestro si es que estos datos son iguales o sea la dirección speak 1 quiere decir de que nos estamos estamos recibiendo dicho dato del maestro y la comunicación es efectiva luego vamos a crear otros arreglos que se llaman pan 0 pan 1 y PRD 0 qué es lo que va a pasar aquí de la misma forma aquí vamos a almacenar los o vamos a discriminar a qué, qué datos es el que decíamos enviar desde el, maestro, desde el esclavo perdón, hacia el maestro. Entonces, dato 1 tiene que ser igual a pan 0, dato 2 tiene que tener el nombre de pan 1 y dato digital tiene que tener el nombre de r de 0. ¿sí? Luego vamos a crear una variable que se va a llamar estado y esta nos va a avisar si es que el dato que hemos recibido es igual o mejor dicho si la cadena de caracteres del, del receptor que estamos, bueno, que estamos recibiendo es igual a uno de estos datos que tenemos aquí. Si es que es igual, vamos a enviar los datos respectivos. Seguidamente vamos a limpiar el arreglo dirección o los elementos del arreglo dirección y también vamos a limpiar los elementos del arreglo control para después entrar a un bucle infinito en el cual vamos a separar, ¿sí? Mediante estos dos for, los elementos del arreglo dirección y los elementos del arreglo de control. Esto lo hacemos mediante los bucles for que se van a incrementar hasta cuatro elementos. Entonces, los primeros cuatro elementos nos van a almacenar los elementos del, del arreglo dirección, mientras que los subsiguientes cuatro elementos nos van a almacenar los elementos del arreglo control. Entonces, ya tenemos los elementos de la dirección y los elementos del control. Seguidamente vamos a preguntar por el estado de la variable estado valga la redundancia. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Aquí lo que vamos a hacer es vamos a preguntar si es que la dirección va a ser igual, o sea, el dato que estamos recibiendo en la dirección o en el arreglo de dirección es igual a pic1. Si es que esto es igual quiere decir que nos estamos comunicando con el maestro, ¿por qué? Porque el maestro, recordemos que está enviando también este mensaje pic1. Entonces, como estos datos son iguales, en ese caso, estado se pondrá a cero. Cuando estado se ponga a cero, vamos a entrar a otra condicional, la cual va a volver a preguntar por la variable estado. Y esta vez vamos a comparar el arreglo de control. Si es que este arreglo de control es igual al arreglo que tenemos aquí, que es control dato 1. Y recordemos que control dato 1 tiene la cadena de caracteres almacenada pan 1. Eso quiere decir de que si es que pan 1 es igual al control que nosotros estamos recibiendo desde la recepción de datos, quiere decir que nos estamos dirigiendo o estamos especificando que queremos enviar, o perdón, que, que, claro, que queremos enviar los datos del conversor analógico 1. Si es que esto es verdad, entonces estado se pondrá a cero. Y si es que estado se, pon se pone a cero, vamos a enviar mediante el puerto serie. En modo síncrono, el valor analógico 1. ¿sí? Luego vamos a preguntar otra vez por estado. Vamos a cargar el valor de estado y vamos a comparar si es que hay control, el buffer control que hemos recibido es igual a la variable o al arreglo de control del dato 2 que tiene almacenado el, el valor que tenemos aquí, ¿no? Que es el pan 1. Si es que estos valores son iguales, quiere decir de que nos estamos refiriendo o que queremos leer los o que queremos enviar perdón, los datos del conversor analógico 2. Si es que esto es verdad, estado se pondrá a cero. Y si es que estado se pone a cero, entonces vamos a enviar por el puerto user o puerto de transmisión, en este caso, el valor analógico 2. Luego vamos a volver a hacer una comparación entre el arreglo de control y esta vez. Mediante el arreglo del control del dato 1 y el valor de control de dato 1 se llama PRD0. Si es que nosotros hemos enviado por user desde el maestro el valor de PRD0 y lo hemos almacenado en control, quiere decir que estos datos son iguales. Si es que son iguales, estado se pondrá 0 y enviaremos por el puerto user el valor de la variable dato1 digital. Si ¿Sí? eso es lo que hace nuestra función de enviar datos. Luego tenemos la función de interrupción. Aquí en la función de interrupción de re recepción de datos lo que vamos a hacer es lo siguiente. De la misma manera vamos a limpiar los elementos de nuestro buffer LCD, perdón, de nuestro buffer de recepción y vamos a generar una variable contador ya. Después vamos a entrar a un bucle infinito en el cual vamos a capturar los caracteres que nos están llegando desde el PIC maestro y los vamos a almacenar en nuestro buffer que se llama RX o buffer de recepción. Esto en cada uno de los elementos que va a estar determinado por la variable contador. Ahora, si es que en nuestro buffer de recepción nosotros recibimos el retorno de carro, que recordemos que el maestro está enviando una cadena de caracteres que termina en retorno de carro, en ese momento vamos a hacer que el último elemento de nuestro contador sea igual a nulo o sea igual a cero. Y vamos a llamar a la función que va a transmitir los datos que ya hemos recepcionado. O sea, nosotros vamos a recepcionar tanto la dirección como el control de qué dato deseamos leer y vamos a responder con la función de transmisión de datos que nos va a enviar los datos que deseamos enviar hacia el maestro, sí. Y después de eso vamos a, si es que no se cumple esta condición, entonces vamos a incrementar en uno la variable contador. Luego pasamos al bucle, o mejor dicho a la función principal, en la cual lo primero que vamos a hacer es configurar el pin pulsador como eh, entrada digital, ¿sí? esto mediante el registro 3B, que en, para nuestro caso pulsador es igual a 0, o sea, nos estamos refiriendo al bit rb0. Luego vamos a habilitar las interrupciones globales, también vamos a habilitar las interrupciones periféricas para poder habilitar a su vez nuestro, nuestra interrupción por recepción de datos en el microcontrolador. Y vamos también a habilitar el conversor analógico digital con su oscilador interno. Y dentro del bucle Y lo primero que vamos a hacer es leer el canal analógico 0. Vamos a esperar un retardo para terminar de hacer la conversión de analógico a digital. Y vamos a almacenar el valor del canal analógico 0 en la variable valor analógico digital 1. Lo mismo vamos a hacer con el canal analógico 1 para leer el segundo potenciómetro y el valor de la conversión la vamos a almacenar dentro de la variable que se llama valor ADC2. Y también vamos a guardar en la variable digital el estado del pin pulsador, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos los valores del dato analógico 1, del dato analógico 2 y el valor del estado del pin que deseamos enviar mediante nuestra función sendData, ¿no? que si es que se cumplen estas condiciones, que si es que estamos preguntando desde el maestro a qué o qué variable deseamos recibir, nosotros las vamos a enviar por el puerto serie mediante el print, ¿no? Tanto el valor analógico 1, el valor analógico 2 o el valor digital del pin. Sí, eso sería todo en cuanto a la explicación del código del esclavo. Bueno, espero que este video les haya sido de ayuda. Ya saben, si es que quieren asesoramiento en algún proyecto de microcontroladores o de electrónica, no duden en comunicarse conmigo al WhatsApp, al Telegram, dejándome un mensaje en el correo electrónico o escribiendo aquí en mi canal de YouTube. Espero que este video les haya sido siempre de ayuda. No se olviden de darle like, compartir el video y suscribirse al canal. Eso es todo. Muchas gracias.